Los cubanos celebran el 94 natalicio de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana y expresidente del país, destacado por su lucha contra el imperialismo estadounidense. Fidel nació el 13 de agosto de 1926 en Virán. Comenzó su militancia política desde la década del 40. Su lucha armada contra el régimen de Batista comenzó en julio de 1953, cuando inició la lucha armada contra el régimen que dio resultado finalmente en 1959 con el triunfo de la revolución, tras una larga historia de lucha guerrillera. Fue tomando fuerza y más fuerza. Durante su mandato como jefe de Estado, además de cambios políticos, implementó con éxito planes de desarrollo en la educación, la salud, el deporte, la cultura, la ciencia y también la defensa. Su agenda estaba marcada con tendencia internacionalista. Dirigió estratégicamente la participación de combatientes cubanos en misiones internacionalistas. Impulsó los planes de asistencia y colaboración cubana en numerosos países de África, América Latina y el Caribe. La creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina fue uno de sus logros. Feliz de cumplir los 80 años, algo que yo nunca había esperado. Además, fue promotor de Unidad e Integración de Latinoamérica. Creó junto con el líder venezolano Hugo Chávez la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Para nada, tú eres el superior de todos. Eso, mira, ¿eh? Que me faltaba a mí anoche. Ese que me faltaba a mí anoche. Esto es un regalo de Siqueiro. Imagínate. Al partido. En un tuit, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela destacó la lucha de Castro contra el imperialismo de Estados Unidos. Al imperialismo no se le teme si lo vas a enfrentar. Si este país frente al imperialismo, qué fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. El resultado de los planes de Castro en Cuba se materializa hoy con el éxito relativo del país en el control de la pandemia de la COVID-19 y el envío de brigadas médicas de Cuba alrededor del mundo. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.